この世界で君に会えた日から輝き始めてる。一つ一つ叶えてゆけるかな、そばにいて。Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance cuento número 5 de Hachito Shimamura, del anime de las tijeras. En fin, en el capítulo anterior, después de que nuestra querida Hachi no haya metido tijerazo bien gordo a Shimamura, pues... Joder, ni mía que tenía ganas. Pues nada. Que tuvo las razones para meterle... Bueno, más bien Shimamura a Adachi. Pero bueno, Adachi fue la que la lanzó allí dentro. Pero bueno. El extraterrestre conoce a la querida hermana de nuestra querida Shimamura. Lo cual, pues ahora son best of friends. Y que también lo necesitaba la hermana pequeña porque era muy tímida. Pero bueno, también Shimamura en el gimnasio conoce a la Okasan, a la... suegra, por así decirlo, conoce a la suegra diciendo que su hija es un poco rara, o sea, en plan no se guarda las cosas, no lo dice, que pues nada, esto lo que habría Shimamura, dice que debías comer con ella, hablar con ella un poquito más y tal. Dice, oye, no sé, yo no soy madre, pero yo digo por decirlo, ¿sabes? Por lógica. Pero bueno, fue básicamente ese capítulo. No tuvo nada especial y bueno, se nos revela al final... en la medio doble cita, porque estaba la amiga de infancia, las amigas de infancia con Adachi Shimamura, que fueron a quedar para cantar y cantaron un buen ending, por cierto. Que eso se me olvidó decir en directo. No os conste que el sello de Adachi y Shimamura a Akari Kito y Ito Miku, no os conste de que aquí salgan lesbianas. No os conste, ¿eh? Yo solo aviso, ¿eh? No os conste, que no me quejo, pero estaría rico, la verdad. Pero que os conste, yo solo lo dejo caer ahí, ya vosotros lo interpretáis como queráis. Pero que os conste que no os extrañe que salgan aquí, que salen las dos tijerazos. Que os conste. Pero bueno, en fin, después de esa medio doblecita se van a una medio cita en el parque ya dos solas. Le pregunta a Shimamura que se extraña a Adachi, que no sé qué le pasa, que se ve un poco triste. Bueno, en fin, dice que no le pasa nada. Y nada, que al final empieza a entender a Adachi de que le gusta Shimamura. Y no le gusta como friend, sino que le gusta como otra cosa. Que le quiere hacer otras cosas, otras manualidades a solas. Usando unas tijeras. Guiño, guiño. En fin. Capítulo número 5. Q de Adachi. Bueno, ahora no sé cómo se llaman, ¿verdad? Pero bueno. ¿Conseguirás pasar la Navidad con Shimamura? Incluso me odio a mí misma porque no tengo el coraje de actuar con solo pensar en esas cosas y simularlas. Es como yo me las imagino muy bien. Cuando perseguía la apariencia de Shimamura en la escuela, Gina, se me llamó y logré ir a casa de Shimamura con un fluir natural, como excusa para estudiar, como una excusa para estudiar. ¿Puedo escuchar correctamente el horario de Navidad de Shimamura? ¡Adachi, Adachi! Bueno, aquí están escribiendo, ha escrito algo. Vemos a las amigas de infancia. No creo que se llamaba. Shimamura encima de Adachi. Pero de la forma natural, no de la forma que mal pensaba, obviamente, por amor de Dios. No tengáis mentes cochinas, que todo es mi culpa también, la de decir, ¿verdad? Pero bueno. Veremos. Ha llegado Navidad. A saber qué van a querer hacer ellas dos juntas. Como amiga según Shimamura, como otra cosa a Adachi. Pero bueno, ya vemos que un poquito, como que parece que Shimamura se va dando un poquito de cuenta. No se da cuenta del todo, pero parece que se está percatando un poquito de que algo raro hay en Shimamura con... Perdón, con Shimamura, en Adachi con ella. Así que, por lo que digo, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Que lo mismo puede haber tijeras en el siguiente capítulo y ya, ¿sabes? Apaga y vámonos, pero bueno. En fin, disfruta del avance. Se va a llamar en el siguiente capítulo La pregunta de Adachi, ¿ves? No era la Q de Adachi. Aunque puede ser la cuestión de Adachi, pero bueno, en fin. Empecemos y disfruta del avance.
島ペディアカラオケ。ノリノリで歌っている時に店員が入ってきたら、ガチャ失礼します。まさかのご本人登場ですか。いや店員、すごいご本人だ。だから店員の日野さんですよね。そっちかよ。Mira, que he puesto los nervios mal y todo. Me cago en la hostia. ¿Que va a haber doble tijerazo? ¿Me están diciendo? Me están diciendo que va a haber doble tijerazo. ¡Doble tijerazo! ¡Ya! Increíble, No tengo palabras. A ver, entonces vamos, recapitulemos. El siguiente capítulo, como he dicho, se va a llamar La pregunta de Adachi. Pone Adachimapedia, karaoke. Vale, están hablando las chicas. Vale, vemos a Adachi corriendo en Navidad. Vemos a Shima, que está corriendo a Shimamura y viendo como lo típico escena romántica de Navidad, ¿no? Es el momento en el que estás cantando con todo tu corazón y entra el empleado. ¡Fuck! Vemos a la Loli marciana con la comida y no me digas que se imagina su situación. Bueno, no, está diciendo en plan de... Y se aparece esa niña de las donas aquí para joderme, que lo estuvo pensando en la última cita, medio cita. Pero bueno... Aquí parece que están dando una mano a otra. O sea, no van a saber de infancia, obviamente. Y aquí le quiere meter el lengüetazo. ¡Méteselo! ¡Méteselo! Por mí, yo te digo, yo que es Yuri. Yo ya lo he dicho varias veces. No sé cómo se llaman a los fans que le gusta el Yuri, porque a las que le gusta el Yaoi son Fuyoshis. Pero para mí todo es tijerazo, ¿vale? Todo es tijerazo. No pasa nada lo que me diga, la situación... Todo es tijerazo. ¿Vale? Todo es tijerazo. Mira, vale, pensé que no voy a bajar el volumen. Todo es tijerazo. Ah, pues es la Q. Ah, cuestión, ¿vale? ¿Veis? Lo que te decía. El empleado real apareció. Y aquí Adachi está viendo. Va a aprovechar el bug. Está viendo si Mamura Toso va. Va a aprovechar el bug. ¡Dale lengüetazo! Perdón. En plan, no, llámete. No, yo. Increíble, es el real. Y Adachi está. ¡Le ha metido lengüetazo! ¿En serio? Dice que parece un perro, Shimamura. Muy bien, Shimamura. Muy bien. Así me gusta. Tu imaginación libre. Es la empleada Hino. Ese era el punto. Y Shimamura se la ve como en las piernas. Bueno, está en las piernas de Adachi. Se la ve como un poco... depre, sonrojada. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado en el avance? ¿Qué ha pasado? Por favor, dime que ya va a ver que ya se han expresado sentimientos. La pregunta de H me iba a entender de que sí, se va a expresar porque en el final del capítulo dice... Deja de recordar. En el final del capítulo dice... pero a mí realmente parece ser que me di cuenta de que me gusta Shimamura, dice Adachi. Entonces se lo va a preguntar y va a decir, ¿quieres hacer tijerazos conmigo? Y ella va a decir, pues sí, quiero hacer tijerazos contigo. Y yo en plan de, ¡vamos a ver tijerazos! Y ya está. Ah, Dios, la fecha de estreno de la burlona. Vaya. Está en su último arco. No, Tokyo's Heroes, yo creo que queda o con Kirara con la morena, me da igual. Cuando vemos en este capítulo salir en una cita sin memoria de Adachi y está. Y está estar en. ¿Se comen los celos? Los celos me hacen daño, me enloquecen. Mira que. Las papá. Ya ves, Shimamura tiene unas pais que te flipas. No sé, chupo, ¿qué chupo? Esta. ¿Veis? Esta fue la situación. Y no aprovechó Shimamura. Pero bueno, no pasa nada. Shimamura todavía no entiende. La que quiere aprovechar más es Adachi. Quiere darle bien. Dale, Adachi, dale. Todos sabemos que tú eres la que va a iniciar la relación. Todos sabemos. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar en el capítulo de mañana. Así que tengo muchas ganas de ver qué tijerazo le va a meter muy fuerte, duro. A nuestra querida Shimamura, porque quiero ya tengo esas ganas de, por favor, ya quiero de aquí un beso lésbico, por favor, un beso Yuri, por favor. En fin, así que pues nada más, yo aquí lo dejo, vale, hasta la próxima.